Glued to the pavement, between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors. I've gone around once, I don't need to go around anymore. Break away, get your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, cancel the cruise control. Al parecer lo subestimé. Esto se pondrá mucho más alocado. El pueblo de Green Hills, un lugar muy tranquilo. Demasiado. Este no es el camino a la biblioteca. Es solo una desviación. Knuckles y Tails no lo sabían, pero algo pasaba en el depósito de chatarra. ¿A quién le dices eso? Estoy narrando. Los héroes cool lo hacen en las películas todo el tiempo. Y a Tails le emocionaba que lo incluyeran. La narración de Tails era débil y triste. Shh, estamos investigando. Wade me dijo que aquí había ruidos raros en la noche. ¡Vamos! ¡Vamos! Hey, look, someone's here. Oh, blasted security measures. Hey, old guy, why are you being sus right now? What in the world are you doing out here? It's a long story involving a bunch of monsters trying to get us. Monsters, huh? I'm sure it's just your imagination. Say, why don't you help me get in here and we can find the SOS light? Every theme park has one. But hey, those scissors won't help at all. Let me. This is going to be fun. I'll summon the others. Hay que estar pendientes de intrusos. Pero, ¿cómo sé que es un intruso? Es cualquiera que no sea un gran cerdo o un rinoceronte. Oh my god! Look, you guys, we made it! I told you we'd make it! Our field trip is complete! Let's go on the rides! What are we waiting for? Oh, wow! Everyone run for your lives! ¿Cómo perdí de vista a una sola persona? ¿Qué ganamos estando aquí abajo? Oye, todos saben que si tenemos los brazos y piernas cubiertas, no pueden tocarnos. ¡Qué tontería! See that searchlight? We need to turn it on now and signal the SOS. It won't turn on. Yes, it appears we need to find the missing bulbs. Go around the park and find more of these bulbs and bring them back here. In a flash! 2 horas después. Yes! A light bulb! We need every single one of these we can get! We cannot afford- Tú no has visto nada. Solo puedes ver el movimiento, así que si me quedo quieto, no puedes verme. ¿Estás pensando en un T-Rex? Oh, tienes razón, yo estoy pensando en un T-Rex. Me pregunto qué estarán haciendo Yoda y Micah. Oh, ¿podemos usar el sistema de cámaras de seguridad? ¿Qué? ¡Hay un impostor, pero si solo están ellos dos! ¿Y ahora qué va a hacer? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. All right, let's get some helicopters in here! Ah! How are we gonna get help when they think we're having a party? Why does it look like it says potty time? Yeah, that was my light bulb. Hey! Did any of you hear? Wait, you actually got it working? I mean, great success. That's it. What aren't you telling us?
You were obviously breaking in here for a reason, and you gave us this task to get us off your tail. What? I don't know anything. Me and you both know that's not true. And I get the feeling you know a lot more about them. Did he do to you? I might have an idea. Follow me. It sounds like my guests are still here. Let's make this more interesting and change the way my friends look. You guys are gonna help me get Rand. Let's fuel this bad boy up, drill a hole to get to him. Find the 15 canisters, quickly. All right, everyone, we have to find the 15 canisters! Wait, hang on, you actually said that really nicely. Yeah, what he said. I'll get to work! Look who decided to show up. I'm surprised he got over his stage fright. ¡Papá nos dio cajas para evitar a los amigos arcoíris mientras hacemos nuestras tareas! ¡Recuerden los nuevos roles! El sheriff, el gigante, el bufón, el doctor, el espía y cuatro impostores. ¿Cuatro impostores? ¿Y cinco roles? Tenemos tanta mala suerte que podría venir un elefante. Justo entonces, por pura coincidencia... ¡Hay que encontrar a los demás! ¡Ni siquiera sabemos dónde están! ¡Estamos bueno, fritos! Bueno, no, al menos que... ¿Eres tú, Cole? Espera. Ve por mi izquierda. Por mi izquierda. Ve por mi izquierda. Ok, sí. Okay, tu derecho o mi izquierda. Ok. Sí, estamos condenados. No, no corras. Él no sabe dónde estás, a menos que lo dejes tocarte. ¡Wow! Creo que ya sabemos qué hacen estos monstruos. Mientras tanto... ¿Es that a helicopter? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Monster! Oh, ¡auxilio! Oh, ¡auxilio! ¡Auxilio! No, no te preocupes. Garfield no está molestando a tus peces. Acaba de pasar volando. ¿Pasó volando? ¿Es cierto que los gatos siempre caen de pie? ¡No! ¡Es un mito inventado por los patos! ¡Nita, sube a la copa! ¿Qué? ¡Lo que quiero es bajar! ¡Solo escúchame! ¡Tienes que confiar! ¿Qué hay? ¡Más vale que funcione! ¿Sabes el plan? Dude? What? He jumped! I'm good, I'm feeling alright. Maybe I'm gonna have the best fucking night of my life. Conejo tonto, las patadas una arriba. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Hold on, Baldy! I'll save you! I'm not the one who's holding on! Alright, playtime is over. Drop him right now! ¡Ah! ¡Mi espalda! Gracias, Castillo Rebotón. Pude salir muy mal herido. Alright, it's lights out for you. Elijah? He wasn't just involved. He was a big deal. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Where even is Red? I think he's more involved in all this than we think. We have to take care of these people. 82 kilometers después. We only need a few more minutes and we'll get to Red. There's still one big thing you're not telling us. Who are you? Give me one good reason why you shouldn't pull the plug on this drill right now. My name is Trenton, and I am co-founder of Oddworld. Ah! Esa fue muy
mala idea. ¡No puedo creerlo! ¿Todas esas ideas son malas ideas? ¿Acaso se llama la lista de las malas ideas? Hello again, Shiloh. You really thought I wouldn't be prepared? Don't even think about leaving. I've turned on all the electric fences. With the machine you helped me build comes my newest creation, the Lookies. Aw, they're so cute! Wait, are those your kids? Alright, everybody. Let's try this again. I need you to gather them up for me. Okay, so what are these Lookie things? I can answer that for you. Look, you guys, it's red. Let's get them! That's close enough. We're not helping you with anything! Oh, really? Look up there. Do it! He means nothing to me! No, cállate! Ignore her. No, it's mine. I found it first. Finders gate. Baldy! This time, there's a timer. I would be fast, for his sake. Baldy, come on, speak to me, man. Are you okay? Oh, man. He's gone, you guys. My friend, he's really gone. No. Oh, you do love me. You're alive. The bullet bounced off me. I'm made of rubber, you know. I hate to break up this party, you guys, but we gotta get those Lookies and bring them back here. Algunos centímetros más tarde. Blue's castle. He gets his own castle? Uh-oh. Gotta hide. I think he's gone. Hey, it's one of those lucky things. Come here, little fella. Sounds like I've got company from above. Oye, voy a meterte ese taxista por el culo. Mi cuerpo y manos se sienten blandos. Creo que debería regresar al auto. Oh, no, you don't. You get over here right now. Steve. One push of this button, and the ride lifts off, and Trenton is blown to smithereens. Fine. You made your point. Oh my god, what is that? Huh? Guard! Sabía que tanta práctica me serviría. Hey, get back here! Uh-oh. Hey, Red left his remote thing. ¡Podrías echarme una mano! ¡Shut up and take my energy! Mis palabras, Rojo. Vas a pagar por esto tarde o temprano. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué se detienen? ¿Sin batería? ¡Olvidé cargarlo anoche! Hey, Steve. I'd ask if you need any help, but it looks like you got your powers back. I need some help. Come on now. Sonic. Hello. We got a Lookie. Cobarde! This place is a bit creepy. Oh, Lookie! Where are you? Oh, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Repito, ¿hay alguien ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡No me matas! ¡Bodman! Bodman es mi primo murciélago, que no veo desde el jardín infantil. Oh, 3, 2. Okay, I'm gonna set you down now, but don't go anywhere. Oh! Oh, you are the worst! Oh. ¿Y qué haces aquí, primo? No tenía un lugar donde vivir y aproveché la muerte del tío Bodrácula para instalarme en su castillo. Castillo que acabo de comprar, Bodman. ¡Alguien viene! ¡Huye! ¡Oh, ¡huir! ¡Quieto! ¿Qué te pasa, Kakaroto? No sé por qué, pero de repente sentí una energía desagradable. Deja de holgazanear. No lo sé, ¿habrá sido mi imaginación? Tendrás que hacer esto sin mí. No tengo carga. Pero dijiste que estarías conmigo. Y lo haré. Debes ir al lado este de Pizza Place. ¿Cuál es el lado este? No lo sé. You know, they're kind of cute in like a freaky alien monstery puppy kind of way. You almost slowed me down. I have a past. It's personal. Oh, little Lucky, where art thou hiding? Whoa, this looks really neat. Hey, you guys. Oh, did you get all those lookies? I think we got one more left. Oh, hey, there it is. Vas a tener que ser mucho más rápida, señorita. Whisper. A Charlatón no le importa que nadie esté interesado en las historias. Solo puedes respirar profundo. ¡Ay, sí! Hablando de respirar profundo. No más de tu insolencia, señorita Katie, o debería llamarte charlatana. ¡Oye! ¡No te enfades! ¡Ey! ¿Sabes? Oye, hablando de enfadarse, conozco a un sujeto. ¡Basta de hablar! ¡Oh, ¡me voy de aquí! Oye, Whisper. Ven aquí, no te enfades. Hey, give me that one. Good job, everybody. Now hand them over. Hand over Trenton first! Very well. I am a man of my word. Justo entonces, por pura coincidencia. I'm alright. We have to find a way out of here. Red will on this one. ¿Ahora qué dijo? A quien, por cierto, apoyó al 100%. No. ¿Plan B? ¡Ja, ja! ¡Claro! ¡Plan B! ¿Cuál es el plan B? ¡Potita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres jugo? ¿Galletas? ¿Salchicha? ¿Un té? ¿Jugar al golf? ¿Qué quieres? ¡Potita! ¡Potita! ¿Son tus padres? There's a control panel that can override the different functions of this facility. If we can get me there, I can stop what Red is doing. Trenton, who is Red? Why do you know so much about him? Oswald started Oddworld with the dream of making a place where people can interact with their favorite character, not a man in costume or a gimmick, actually the character. I helped him achieve that dream. Red was deceiving me.
He had far worse goals. In the aftermath of it all, I left this place thinking it would stay buried and forgotten. But Oddworld reopened. I had to come see for myself. And then I met you. The control panel is next to Orange's roller coaster, and that's also our way out. But there's Red's watchman in the way. He will do anything for a slice of cake. We need to find the ingredients to bake a cake. ¡Ya sé, papá! ¡Plan B! Lo que hay que hacer es escurrirnos entre el tráfico y llegar a la plaza evadiendo los rayos mortales de los robots. Vamos al edificio principal, subimos al punto más alto y devolvemos al niño a sus padres. Más tarde... ¡Ahora! ¡Solo hay que encargarnos de Verde! ¡Mami! Josiah fue capturado. ¡Yo y mi bocota! Recuerden, es ciego. Siempre que no nos toque, estaremos bien. ¡Oye! Sí sabes que te escuché mientras te acercabas, ¿verdad? Ser ciego por tantos años agudizó mis otros sentidos. No puedes atacar algo que no ves. Es hora de ser... invisible. Oh, not again. I lost my powers. Admiro tu gran esfuerzo, jugador, pero mi carga está casi lista. En pocos segundos serás la víctima que me otorgará la victoria. Este es mi fin. Moriré. No me diste ni un regalo en mi cumpleaños pasado. Por cierto, ¿no sabrás en dónde estamos? Es que se me olvidó el GPS. Willow shot me multiple times. Now I just need my blowtorch to Don't move! What? Me sacaron antes de que descubrieran a Huggy. Fui por salsa y ¡bang! Huggy Wuggy. You were not supposed to do that yet. You didn't ask. Good point. Okay, PG Joe Films. Take these. Thank you. I'll go get the rest. Got it. Algunos centímetros más tarde. Purple. Oh, Purple. You in here? Hey, a bag's in here. I'll take this back after I talk to Purple. Como dije, hay cosas sobre este lugar, sobre mi pasado, que no conoces. Soy todo oídos. Está bien, Azul. Te contaré mi historia. Todo empezó ese terrible día. El día del incendio. Ese día me quedé solo en este mundo. Mi madre, mi padre, mi hermano. Lo perdí todo. Mi familia no tenía mucho. Y lo poco que teníamos se perdió en el fuego. Pero verás, soy un sobreviviente. Después llegué a un hogar de huérfanos. Conocí a otras familias para aprovecharme de ellos. Iba de un lado a otro. Si me quedaba en un hogar por mucho tiempo, empezaba a tener pesadillas sobre mi hogar, mi familia y el incendio que se llevó todo. Debido a mi tendencia de escapar, el sistema escolar no supo qué hacer conmigo. Yo mismo decidí abandonar la escuela. Desde entonces, me volví una rata callejera, robando lo que podía de gente rica para sobrevivir, y quizá algo más. Mis habilidades me volvieron una leyenda en las calles. Pronto me hice de nuevos amigos, amigos peligrosos. Formamos una pandilla, pero mientras crecimos, también crecieron nuestros rivales. De robar billeteras a vandalismo, siempre competíamos por ganar el territorio. Y para complicar aún más las cosas, su líder, una mujer fuerte que se hacía llamar Violeta, y yo, nos enamoramos. Eventualmente ella se volvió mi esposa. ¡Espera! ¿Estabas casado? Como dije, hay cosas de mi pasado que no conoces. Nuestro romance era secreto para no enfadar al otro bando. Pero en un punto, había cosas que no se podían ocultar. Mi esposa quedó embarazada. Ambos decidimos en ese momento que necesitábamos desaparecer para bien. Entonces dejamos todo atrás. Después de todo, éramos expertos en eso. Huimos de nuestras vidas. Pasó un año y mi esposa dio a luz a una hermosa bebita. No teníamos mucho tras abandonarlo todo, pero nos teníamos el uno al otro. Podíamos volver a empezar. Por desgracia, la vida nos tenía otros planes.
Un día, la pandilla de mi esposa la encontró mientras compraba víveres. No les gustaba mucho la idea de los desertores. Entonces le dieron una lección. Ella no volvió esa noche, ni la siguiente. Desapareció. Me quedé solo con mi hija. Sin su ayuda, volví a las andadas. Recurriendo a ser un triste criminal para mantener a mi hija. Solo era bueno en eso. Traté de ocultarle mi otra vida a mi hija, pero mientras crecía, creo que empezó a sospechar que su querido papá no era tan noble y honrado como ella pensaba. A pesar de todo, logramos sostener una vida digna, aun cuando todo estaba en mi contra. Al menos hasta la noche anterior al 10º cumpleaños de mi hija. Fue entonces que supe de los amigos Iris por primera vez. Al parecer, era de lo único que hablaban los compañeros de clase de mi hija. Sabía que no había manera de que pudiera llevarla, y se lo dije. Ella entendió, pero sabía que en el fondo estaba decepcionada. Entonces decidí que, si no podía llevarla con los amigos Iris, entonces los amigos Iris vendrán a verla. Esa noche, me escabullí en el parque de juegos. El lugar parecía abandonado, cayéndose a pedazos. Y aún así, yo continué con mi objetivo. Tenía que haber algún tipo de muñecos o algo que pudiera llevarle. Mi búsqueda me llevó al fondo del lugar, y mientras lo hacía, estaba siendo observado. Por primera vez había llegado a lo que al verlo, parecía ser un laboratorio. Por primera vez vi cómo un hombre fue convertido en monstruo. Apenas lo vi, pero fue suficiente. El hombre que ahora es rojo estaba ahí, riendo, mientras un hombre se retorcía, mutando hasta convertirse en quien conocemos como Naranja. Fue lo más aterrador que alguna vez había visto. Por desgracia, no pude contenerme. Grité, Rojo volteó a verme y nunca olvidaré lo que dijo. Ah, ¿tú también quieres volverte mi amigo? Pero no sabía dónde iba, mientras él conocía el lugar al derecho y al revés. Así que entré a una ventilla. Me senté en la oscuridad por un momento, hasta que oí un fuego encenderse. Giré, solo para verme cara a cara con él otra vez. ¡Boom! Desperté atado a una mesa, con Rojo parado frente a mí. Tenía una carpeta llena de fotos mías, de mi esposa y mi hija. Vaya, qué vida tan trágica la que te llevó a este momento, mi amigo. Realmente lo siento. ¡Cállate! ¡Tú no eres mi amigo! ¿Pero por qué tanta ira? Relájate, te voy a ofrecer un trato. Y sugiero que por tu bien lo aceptes. Me contó sobre un contrato entre ambos. Él se encargaría de los gastos de mi hija, de tal forma que nunca más tenga que privarse de nada en su vida. Tenía un plan que consistía en recuperar sus riquezas, y yo tendría un papel en todo eso. Pero claro, también dijo que para que el plan tuviera éxito, mi hija nunca podría enterarse de qué pasó conmigo. Sabía que no podría mantenerla. No era más que un triste ladrón, y entonces acepté sus términos. Solo vi un destello. Puede que haya gritado, pero no recuerdo nada. En breve, mis extremidades se extendieron, quedaron holgadas. Mi piel se volvió púrpura. Acepté mi nueva vida como un amigo Iris. Y por su lado, Rojo me daba el informe mensual del progreso de mi hija. Ella estaba sola en el mundo, pero él debía asegurarse de llevarla por buen camino. Debido al éxito de los amigos Iris, Rojo se volvió rico, dándole parte del dinero a mi hija. Ella se hizo exitosa por su cuenta. Era una gran estudiante, deportista, artista. Era talentosa. Mi pequeña lo tenía todo. Él mantuvo su palabra. Eso es lo que yo creí. Un día, mientras entreteníamos a los invitados como siempre, la vi, mi hija, ahora toda una adulta. Se veía igual a su madre. No podía creer que mi hija era la mujer exitosa que estaba frente a mí. Pero no fui capaz de hablarle. Y me escondí. Me avergoncé de mí mismo. Ninguna hija debería ver a su padre en ese estado. Entonces se acercó. Se veía triste, hasta perdida, como si buscara algo. Salí para que me notara, pero fue llamada por Rojo. Se la llevó de la habitación. Fueron las últimas palabras que me dijo.
Ya nunca volví a verlo. Los dos perdimos todo ese día. Adiós, Sonic. ¡No! ¡Carro largo! Pero no entiendo. Llevas aquí un largo tiempo. ¿Por qué actuar ahora? Me parece que tu hija está a salvo. Yo pensé lo mismo, hasta que descubrí que todo era mentira. Quizá recuerdes a los policías que vinieron a investigar. Bueno, estaban buscando a personas desaparecidas. Uno de los desaparecidos era mi hija. Me mintió a Sol, no la cuidó, la convirtió en una de sus amigas. No, eso es horrible. ¿Acaso ya es tarde? ¿Qué? ¡No! Sí, sí. Una vez que todos se transformen, el parque de juegos de los amigos Siris volverá de las cenizas del olvido. ¡Seremos la atracción más popular de todo el mundo! ¡Rojo! ¡Lo que sea que estés planeando! ¡Solo no! Don't let Red control you anymore. You can come with us and be treated right. No, Purple, don't leave us again. Purple? I hope you listen to me, my friend. Psst, tiro al blanco, no hagas eso, ya basta. Tiro al blanco, ya basta, basta, basta. Duerme, duerme, horrible y feo animal. Yo soy tu baby y esta es mi leche. ¡Ay! ¡Pensé que era hembra! All right, a few more bags left. Huh? No way! No way he sees me up here. ¡Oye! ¿Dónde conseguiste esa cara? ¿En la fábrica de traseros? Back! Back, I say! Watch your step! Right where you belong. And don't you come up from there! ¡Ay, eres un! Cuando den la vuelta, espero que todos ustedes sigan ahí. ¿Me entienden? Quien no esté, será castigado para siempre. Catch me if you can! Cowabunga, dude! Qué raro. La bolsa de aire falló. ¡Ay! ¡Avisa la próxima vez! Lo que sigue es un breve montaje de construcción. Espero que hayan disfrutado este breve montaje de construcción. Oh, Mr. Looky, look what we made for you. We baked a cake just for you. Look at it, look at it, look at it, look at it. All right, now's our chance. Let's get inside the cave. Es humano, pero se nota que no es el último monstruo. Yoatl no notará la diferencia. Para cuando nuestro hermano descubra que esta tortuga no es el 13º monstruo, ya habrá sido muy tarde. I don't know what they told you, but they are not your real friends. We are. I'm going to give you one last chance to prove yourself to this family. And if you disobey me again, not only will I kill them in front of you, I'll kill you too. Do you understand me? Good. Now, get to the park and wait in your lair. The fun's just begun.
Está lloviendo con más fuerza. Despertar, estar junto a ti. Sin volver a jugar una vez más. Te extraño a morir porque ya no estás. Don't let Red control you anymore. You can come with us and be treated right. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. I'll reroute the coaster to take you down the maintenance exit. There you'll follow all the way to the elevator to take you to the surface. Why are you saying this like you're not coming? This whole place is my mistake. From this control panel, I can stop Brad. I can shut him down. It's time I finally face what I've done. Thanks, man. Bueno, parece que aquí vamos. ¡Ay, tengo mucho miedo! Ay. No te preocupes, bro, que yo sé volar. Y si nos caemos, yo te salvo. Pero Hielo, recuerda que tus hélices están sin batería y no podrás volar. ¡Témpanos, mis hélices! ¡Ya valimos, Blue! ¡Baza! ¡Ah! ¡Hold on, everyone! ¡Look out, it's Orange! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Yo no quería subirme a esto! ¡Ah, no puede ser, bro! I want off this thing! ¡Ay, no! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo mucho miedo! ¡Oh! ¡Ya empezó a bajar la velocidad! ¡Te dije que todo iba a salir bien! ¡Un momento! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es mucha velocidad! Watch out, Baldi, your favorite rainbow friend! He's out for revenge! It's yellow, guys! Lean! Ay, no! Sáquenme de aquí! ¿Están? Ah, ¿todos están bien? No estoy muerto. Supongo que es algo bueno. Yo también. Yo también estoy viva. No puedo creer que Petra venga aquí abajo todo el tiempo. Este lugar es horrible. Te dolerá la garganta después, Axel. ¿Por qué? Solo digo. ¿No eras tú el que gritaba tanto? Parecía que te ibas a desgarrar la laringe. Ah, sí. También lo escuché. Un tono muy agudo, como un pistón desgastado. ¿Qué? No, cállate. Oye, habla por ti mismo, gallina. Rubén y yo podemos cuidarnos solos, ¿verdad, Rubén? ¿Qué? ¡No! ¡Tú lloraste! ¡Como puerco! Tú fuiste el que gritó como cerdo. ¡Look out! Extraño mi otro auto. Purple, you came back. I knew you'd come back. Ya es suficiente, James. Es de su hogar, déjela ya. ¡Eso nunca! ¡Nos descubrió! También tú. Esto no debe ser así. ¡No importa ya! La vida es diferente, asustar ya no basta. ¿Pero robarse a los niños? Robaré los necesarios para salvar esta compañía. Me desharé de todo aquel que quiera impedirlo. ¡No! ¡Bucky! Corran. ¡Que Hoggy gana! ¡Tendremos problemas si Hoggy no gana! ¡Ah! ¡Ah, Kissy, espera! ¡Desgraciado! Número uno.
Tranquilo, doctor. Yo me encargo de él. ¿Cuánto crees que tarde, Hoggy? ¡No lo sé! ¡Hoggy! Un momento de silencio por nuestro hermano caído. ¡Lo esperaremos! ¡Eso tiene más sentido! ¡Ay, no! ¡Creo que matamos a Johan! Todo en orden. Señor Vegeta, resista. Toma, Vegeta, una semilla del ermitaño. ¿Cómo te sientes ahora, Vegeta? Muy bien, amigos, ya estamos en la torre de TikTok. Ahora vamos a... O podríamos usar las escaleras mejor. ¡Planté! ¡Sí! Las piernas de pollo se están quemando. ¡Pero te quiero! ¡Ay, el pollo! 298 cangreburgers después. Por fin llegamos al último piso. Dije, soy un Tundok. Puedo sobrevivir a todo. Qué gusto verte. Por cierto, ¿podría quedarme en tu casa por unos días? Sí, claro. Hay mucho espacio para ti. Gracias por todo, chicas. No lo hubiéramos logrado sin ustedes, y eso es mucho proviniendo de mí. No hay problema. Estamos encantados de ayudar. Vamos en camino. Nunca he conocido Hollywood. Tomaré un tour de las estrellas. Oh, ¿quieren de zanahoria? Aquí hacen jugo de todo. Y termina una aventura del equipo Sonic. Pero su más grande aventura apenas comenzaba. La aventura de ir por Chili Dogs camino a casa.